Profe, felicitaciones por el título. ¿Y cuál fue la clave para que este equipo mantuviera su nivel después de las salidas de jugadoras muy importantes en su sistema de juego como Joemar Guarecuco, como Gisela Robledo? ¿Cuál fue la clave, profe, para levantar ese equipo y que consiguiera la segunda estrella en el campeonato femenino en Colombia? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para ustedes y para todo el equipo de trabajo, los oyentes. Yo solo lo resumo en una sola palabra. El fútbol no es de fórmulas mágicas, es de trabajo. El trabajo constante, la continuidad del proyecto, creo que ha sido fundamental para poder obtener los buenos resultados. Perfecto. Don Ever, salude al técnico campeón de Colombia en el torneo femenino, Andrés Usme. Gracias, Andrés. Saludos para el profesor Andrés Usme. Mi reconocimiento, profesor. Y quiero comenzar con algo, profe. Felicitaciones por el triunfo, por el título, por la fiesta que le entregaron a la ciudad, al departamento el domingo. Pero quiero comenzar con algo porque lo comenté y les confieso que no me gustó, profe, no me gustó. No me gustó la irascibilidad de las niñas en la cancha, tanto del Cali como del América. A través de las imágenes se veían unas miradas tan fuertes entre ellas, tan duras. Yo sé que era un partido y una final y todo, pero no faltaron sino que se agarraban del pelo y se revolcaran ahí y hicieron un espectáculo dantesco. La verdad, esos primeros minutos, no sé, 25, 30 minutos, sí, yo sé que las finales se tienen que jugar de una manera, pero yo no sé, a mí esa parte no me gustó, profe. Yo lo felicito porque sé de su trabajo, sé de su condición y todo, pero le confieso que no me gustó para nada ese comportamiento de las verdes y de las rojas en la cancha. Era como un odio, este país lleno de, cargado de violencia, de cosas, y en la cancha se veía un odio, la cosa más impresionante, cada roce, era una guerra. No me gustó el árbitro para nada, le faltó autoridad, parece que tendría que haber expulsado una del Cali y una del América para calmar las aguas, y no lo hizo. Pero yo le felicito, ganó muy bien, profe, pero esa parte no me gustó, profe, y se lo tengo que decir porque no me puedo callar eso. Claro que sí, no, está muy bien. Yo creo que estamos en un proceso de crecimiento, todos los involucrados en el fútbol femenino, tanto las niñas como los cuerpos técnicos, hemos ido evolucionando y seguramente ese tipo de comportamientos harán parte de la madurez y de la evolución que tienen que tener. Obviamente la energía está arriba, es aparte de ser una final en nuestra casa, era un clásico, entonces obviamente se prestan ocasiones para ese tipo de cosas, no es alabarlo tampoco ni reforzarlo, es ir creciendo y ir madurando poco a poco. Correcto, profe. Valoro mucho su respuesta. Otro me hubiera dicho, no quiero hablar de eso, pero valoro su carácter. Ya después el partido se normalizó, América empezó a poner el fútbol con Catalina, que definitivamente es una líder espectacular, con sus goles, con su manejo, en fin. Segundo tiempo fue más normal, fue más final, más agradable. Me preocupaban los niños mirando eso y mirando esa agresividad. Profesor, le quiero preguntar, ¿qué grado o qué porcentaje le da usted al público en este título que consiguió América, profesor? Fue fundamental, fue fundamental. Lo dijimos desde que salimos del partido, del primer partido. Estar en nuestra casa con nuestra gente debe jugar a nuestro favor, debe ser una energía extra para poder revertir el marcador, porque igual veníamos con un gol abajo y ese golpe anímico iba a ser importantísimo. Entonces creo que tiene un gran porcentaje del título también, aparte del trabajo y de lo que las niñas mostraron en la cancha. Tener el apoyo del público y nuestra gente de nuestro lado sirvió para que se pudiera concretar el título. Sí, la otra cosa que no me gustó, profe, fue al final, usted no tiene la culpa, ni la América, ni nada, pero estos muchachos que se metieron a la cancha, ya cuando ustedes iban a ser premiados merecidamente y todo, y la policía corriendo detrás de ellos, eso viéndolo todo el mundo a través de la televisión, de seguro que van a sancionar al equipo, que lo pueden jugar en otra parte, precisamente por eso. Yo no sé cuándo van a entender estos hinchas que deben colaborar en la América de una manera distinta. Y lo otro, profesor, es que me di cuenta que a una de las niñas, un bandido de esos le robó el reloj en la chiva que iba en el paseo, en el recorrido. No sé, parece que no sé si el reloj lo recuperaron, yo no sé. Pero lo que me sorprende es que me conocí que la niña no quiso demandarlo ni nada. Y es que nosotros tenemos que erradicar estos tipos que no son de fútbol, tenemos que sacarlos del fútbol. Y me parece que es un error no demandarlo. Esta gente hay que sacarla de fútbol, que no pertenece al fútbol, profesor Andrés. Sí, nosotros, o sea, como país vivimos una realidad social que no podemos desconocer. El fútbol nos debe servir como medio
para reconstruir tejido social. Ese ha sido pues el mensaje que siempre hemos querido dar. Obviamente confluye toda una sociedad en un espacio, y en un espacio pequeño, y pues no es ajeno a la realidad que se vive en todos lados. De una u otra forma, yo creo que el fútbol nos tiene que servir para que ese tipo de situaciones se puedan solucionar. Ustedes saben que es a veces complejo poder controlar ese tipo de cosas, pero vuelvo y digo, es parte del crecimiento que hay que tener, de la pedagogía que hay que tener con los hinchas, con las barras, con la gente que está alrededor del fútbol, porque no puede ser la excusa para hacer otras cosas que van en detrimento precisamente del espectáculo, de las buenas maneras, de todo lo que deberíamos ser como sociedad. Profesor, este título fue más o menos difícil que el primero, profesor. Fue diferente. Yo digo que lo que vimos en el 2019 fue algo muy especial. Apenas estábamos iniciando el proceso, teníamos un grupo muy joven, pues ahora también teníamos jugadores jóvenes, pero en esa época pues era mucho más, el proyecto apenas estaba despegando. Digamos que la forma, el modo era diferente, de pronto teníamos menos herramientas, fue muy sufrido, fue difícil, no éramos favoritos, Medellín tenía un equipo mucho más sólido, mucho más de experiencia, y fue fuera, fue en el Atanasio, llovió impresionantemente, o sea, un marco muy diferente al que se vivió ahora. Yo creo que la presión y la tensión siempre está en las dos finales, en las tres, porque en la otra contra Santa Fe también se siente la presión, se sienten esos nervios, pero yo creo que el cómo de América de Cali femenino ha evolucionado mucho. Fue un muy buen torneo, tuvimos muy buenos números, luchamos por pasar de primeros y lo logramos con Santa Fe y Cali, nos disputamos de la primera posición todo el torneo, vimos cosas muy importantes a nivel táctico y estratégico, creo que también físicamente el grupo ha evolucionado mucho, entonces yo creo que ahí está la principal diferencia de ambos títulos, aunque uno los vive con igual tensión ambos. Hay un dicho, profe, en el fútbol que dice que el fútbol da revancha y ustedes tienen esta oportunidad en esta Copa Libertadores de sacarse esa espinita de esa final ante el equipo de Ferroviaria. Bueno, nosotros somos un equipo de fe. Cuando decimos que somos el equipo de Dios, no es un cliché, no es por decirlo. Realmente nosotros hemos pasado por momentos difíciles en el subcampeonato de la Libertadores, un momento duro. Habíamos eliminado al mejor equipo del torneo y de Sudamérica, que es Corinthians. Luego enfrentábamos al otro brasilero que en la Copa había tenido dificultades. Y pues obviamente era un marco para un sueño que es esa Copa Libertadores. No se pudo conseguir. Creo que el equipo hizo un muy buen trabajo dentro de la cancha, pero hubo elementos que no nos favorecieron. Y ahí nos arrodillamos, le dimos gracias a Dios por dejarnos vivir esa experiencia, por ayudarnos a crecer. Luego cuando quedamos eliminados en el torneo el año pasado también fue un momento difícil, no clasificar a las finales después de venir de la Copa Libertadores, creo que también fue un momento duro, igual nos arrodillamos y dimos gracias. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha mantenido y nos ha mantenido fieles a lo que nos hemos propuesto. Es también el creer y el saber que Dios no solamente está para las cosas buenas, sino que cuando algo no sucede como uno quiere hay un aprendizaje implícito. Y eso es lo que hemos hecho, aprender, crecer, evolucionar, y esperamos poder seguirlo haciendo. Me asusté muchísimo, profesor, la celebración suya del segundo gol. Pensé que se iba a desgarrar, profesor. Yo sé que usted es un atleta, pero pensé que se iba a desgarrar. Lo que pasa es que no, es una emoción muy grande. Ahí, yo generalmente los goles pues no los celebro, es cierto. Yo pocos goles celebro, pero ese gol era como liberador. Me pasó lo mismo en Copa Libertadores en Ecuador, en la primera, cuando con Deportivo, con Urquiza, que jugamos los cuartos de final, que clasificamos a la semifinal, también fue un momento muy especial, y ese gol fue un momento muy especial, un gol bien elaborado, un gol construido, un gol de equipo. Hay cosas que a uno como técnico lo llenan, no solamente a veces son los triunfos, también son las maneras, ver reflejado en la cancha el trabajo, y pues van en una final, entonces fue un momento muy emocionante, ¿para qué? Pero no me desgarré, gracias a Dios, estoy muy bien.
van a tener ustedes la posibilidad, profe, de llegar con ritmo para esta Copa Libertadores, porque se va a realizar el campeonato un segundo semestre en esta liga femenina, profe. Sí, estamos esperando el anuncio oficial para poder hacer una buena planificación del torneo. Nosotros contábamos con lo que seguía la Copa Libertadores, pero ante ese anuncio, obviamente nos da emoción porque pues vamos a poder llegar con un buen ritmo de competencia. Igual sería otro torneo, sería segundo semestre, y también por todo en ese torneo, pero también pensando en lo que vamos a empatar luego con Copa Libertadores. Estamos esperando anuncios oficiales para poder planificar sobre supuestos es muy complejo. Entonces estamos a la espera de eso para poder hacer un buen trabajo pensando en lo que sería la liga profesional del segundo semestre y luego la Copa Libertadores. Profe, quiero destacar, perdóname, Julián, ya voy contigo. Quiero destacar la connotación que ha conseguido, profesor, que el ministro traiga plata para el segundo torneo, que el Cali haya reconocido el título de ustedes en Frank Cali sin ningún problema y que el alcalde también les haya prometido plata. Qué bueno. Sí, nosotros inclusive en la rueda de prensa antes del primer partido lo mencionamos porque fue una apuesta que hizo la alcaldía de Cali. Yo creo que Cali se ha ido consolidando cada vez más como una ciudad de fútbol femenino. El hecho de haber traído los partidos amistosos de la selección, el hacer la Copa América acá, la candidatura para hacerse Copa Libertadores, creo que va consolidando a Cali como la capital del fútbol femenino en Colombia. Y han sido consecuentes con eso porque desde el principio de año nos anunciaron un dinero importante para los dos equipos de Cali, que pues obviamente para nosotros eso es fundamental para poder sostener el proceso. Entonces es como se involucra no solamente una institución, sino como también desde las alcaldías se puede gestionar para que existan mejores procesos, que a la larga es lo que dan los buenos resultados. Mantener una nómina, trabajar todo el tiempo, sumar buena competencia. Hemos ido evolucionando en la liga, cada vez son más partidos. Si hacen el segundo semestre con mayor razón, ya vamos a estar, ya jugamos 22 y digamos que sea otra liga, o sea, ya estaríamos hablando de más de 30, 40 partidos en un año, que ya se acerca mucho más a lo que es un fútbol de... A ver, Julián. Gracias, Eber. Profe Andrés Usme, ¿cómo está? Julián David Salamanca. Bueno, le quiero hacer las dos preguntas. Tengo dos preguntas al profe Andrés Usme. Profe, la primera, en lo que fue el partido, ¿a qué se debió o qué nos puede explicar un poco con el cambio de la formación en el tema de cuando usted puso a Mariana Zamorano en lateral derecho, pero luego estuvimos en otra posición, porque ya fue una de las asistentes del primer gol del equipo Escarlata? Y lo segundo es el tema de cuál fue, para usted, cuál fue el rival más difícil en este campeonato, el rival que más les exigió al conjunto americano en este primer semestre, profe. Bueno, no, el tema de la formación, a ver, el sistema de juego es la posición inicial en el campo, pero al final todos los sistemas son dinámicos y van más enfocados a las funciones que tienen que cumplir dentro de la cancha. El cambio de Zamorano y de Gabriela era incluir dos jugadoras que nos dieran mucha más tenencia de balón, que fueran más profundas, que al final pudiéramos explotar mejor las debilidades del Deportivo Cali, y a eso correspondió el cambio como tal. No estuvieron en el inicio en el primer partido, pero sí estuvieron en el segundo y correspondía a ese análisis que habíamos hecho ya desde la parte estratégica. Y el dibujo simplemente es un dibujo, es un posicionamiento, pero al final son las funciones que se les delegan lo que les permite cumplir esos roles dentro del campo. El partido más difícil, bueno, yo la verdad, yo cada partido lo vivo con mucha intensidad. Para mí todos los partidos son absolutamente importantes, desde el primero hasta el último. Vaya de primero en la tabla, vaya de último. Sufrí mucho el partido contra Medellín porque estábamos de locales, veníamos en una muy buena racha, luego empezamos ganando, tuvimos demasiadas opciones, no pudimos concretar el gol, era previo a otro partido, entonces estaba toda la hinchada. Y al final Medellín no logra hacer los dos goles, no encontramos el camino para empatarlo, y fue uno de los partidos que más sufrí por esa situación. Ya para ir finalizando, profe, agradeciéndole su atención, siempre me ha parecido curioso ese trabajo entre hermanos, profe, técnico y jugadora. O sea, ¿cómo siente y cómo vive el partido dentro de la cancha los hermanos Usme? Vamos a trabajar con un cartel muy fácil. Yo creo que es una gran profesional,
nos entendemos muy bien en nuestros roles y nos lo respetamos. Ya respetamos mucho mi rol como entrenador y yo en ella como jugadora es una gran referente, es una líder natural. Y yo creo que esa sinergia que nos tiene como hermanos nos ayuda mucho porque al final uno en la cancha necesita intérpretes que sepan llevar lo que les estamos proponiendo y lo que hacemos en la semana. Entonces creo que pues obviamente ha sido maravilloso compartir todo esta vivencia en América de Cali con ellos. Profesor, un abrazo. De antemano muchos éxitos en la Copa Libertadores a ustedes, al Cali, y una vez más felicitaciones por esta alegría que le han traído los vallecaucanos. Un abrazo y muchas gracias por atendernos, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por todo y por estar pendientes. Gracias. Ahí estaba el profesor Andrés Ulme, técnico campeón con el América, nos atendió aquí en Deporte en Común, Deporte para Todos.